Se iniciará el proceso de preinscripciones la semana entrante, después del feriado largo, o sea que sería 2, 3, 4, 7 y 8 de mayo. O sea, son 5 días hábiles. Esto va a ser en Chiclana al 100, que es donde está la sede de Casa Brochero, digamos que es ahí donde funciona la sede de la Universidad Barrial. Va a haber inscripciones por la mañana y por la tarde, de 11:30 a 14:30 y 17:30 a 20:30. En todos esos días va a haber equipos de trabajo de la universidad haciendo las preinscripciones bueno, en una diversidad de talleres que toda esa información está disponible en las redes sociales y está circulando, digamos, en los distintos medios de la universidad, donde los interesados pueden ir consultando para ir definiendo los intereses particulares de participación en cada taller. Hasta el momento han recibido muchas consultas, hay muchos interesados en participar. Sí, la verdad que prácticamente te diría que desde que regresamos del receso hemos tenido consultas al respecto. Y bueno, como te digo, esto no está cerrado, o sea, la intención nuestra es hacer una preinscripción para iniciar el proceso, pero tenemos varios talleres en mente que seguramente los iremos lanzando durante el año. O sea, promediando mayo ya estén comenzando las actividades. Los talleres más relevantes, o por lo menos los que se me vienen a la memoria, es electricidad domiciliaria, en el caso de oficio, está electricidad avanzada, que es el taller que culmina con la posibilidad de rendir la matrícula, digamos, profesional, o sea, la matrícula que otorga el ARSET para la provincia, costura, panadería, eso en oficio, después hay talleres culturales como de música, circo. Bueno, prácticamente son todos los talleres que se han venido desarrollando, jardinería, o sea, y tenemos en mente también la incorporación de próximos talleres, que eso lo estamos analizando con las facultades para poder ver qué posibilidades tenemos de conformar equipos docentes para ampliar un poco la oferta de talleres.